Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en una emisión más de Haz Valer Mi Libertad, día martes 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos, recuerden que el colectivo Haz Valer Mi Libertad está conformado por familiares de personas injustamente presas, por lo tanto no tiene ningún costo, no se deje sorprender por alguna persona que le pida alguna cantidad de dinero a cambio de ingresarlo a la plataforma. Bueno, gracias por acompañarnos, permítanme saludar de manera atenta a nuestra amiga la psicóloga Esmeralda Santiago Lorenzana, a Witch Endora, gracias por acompañarnos. Estamos a unos minutos de iniciar con esta entrevista donde abordaremos el caso de Israel Rodríguez Montaño, injustamente preso en el Estado de México. Pero antes, recuerden que tenemos que hacer también la invitación para las personas que quieran conocer acerca de la ley de amnistía. Vamos a quitar estos dos mensajes y recuerden que esta información también la van a encontrar en la descripción de esta emisión. Contacto para las asesorías. Recuerden que siempre hay que agendar una cita previa. Esta cita la pueden agendar a través de Facebook de Haz Valer Mi Libertad, a través del número de WhatsApp 5531-203993, a través del correo electrónico hazvalermilibertad@gmail.com. con Teresa Medina al 5547-7592-67, Diana Castillo al 5627-91-7679 o con Noemí Carreto al 5627-91-8142. Si ustedes quieren ser asesores para dar información acerca de la ley de amnistía en el Estado de México, contacten a través de los dos siguientes correos electrónicos que es serviciosocial@ceferinoladrillero.org y contacto@ceferinoladrillero.org. Muchísimas gracias por incorporarse a la plática. Le mandamos saludos a nuestra amiga Caosfera. Gracias por acompañarnos, Caos. Alicia Reyes, doña Alicia Reyes. Le mandamos muchos saludos a usted y a don Antonio. Gracias, gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a ir a lo siguiente. Vamos a darle lectura al relato que nos hacen llegar acerca de esta situación que se está viviendo con Israel Rodríguez Montaño, los antecedentes. Y bueno, este es un caso que está llevando la señora María de Los Ángeles, que le mandamos muchos, muchos saludos. No nos va a poder acompañar el día de hoy, pero va a estar con nosotros el papá de Israel, de nombre Daniel Rodríguez, va a estar aquí con nosotros, pero vamos a darle lectura a continuación a esto que nos han hecho llegar. Y dice lo siguiente: relato de detención de Israel Rodríguez Montaño. El 17 de mayo del año 2017, en la parada del Pirul, avenida Minas Palacio, a Israel lo detienen en un operativo. Lo golpean en las costillas tapándole la cabeza, lo incomunicaron y lo trajeron dando vueltas entre 2 o 3 horas, pidiéndole 100,000 pesos para no presentarlo al Ministerio Público. Como no les dio el dinero que pedían, lo presentaron al Ministerio Público y presentan los policías algunos objetos que según Israel había robado. Eran un teléfono y una cartera con 500 pesos y le plantaron una pistola. El teléfono y la cartera, así como los 500 pesos, eran propiedad de Israel y en el teléfono se encontraban mensajes y llamadas de familiares, como también de su esposa y de sus hermanos. En la cartera tenía fotos de sus hijas y los policías declararon que los objetos se los había robado y eran supuestamente de la víctima. El 17 de mayo lo presentaron en el Ministerio Público de Naucalpan de Juárez. No le permitieron hacer una llamada. El día 19 de mayo de 2017 lo remiten al penal de Barrientos. Desde esa fecha se encuentra privado de su libertad dentro del penal por una acusación de robo a transeúnte, dándole absolutoria, fíjense nada más, dándole absolutoria el 22 de noviembre de 2017. A 4 días le fabrican una carpeta de robo a transeúnte, le fabrican otra carpeta de robo a transporte público, dándole absolutoria el 8 de marzo de 2018. De estas dos carpetas, los licenciados pertenecientes al Ministerio Público no pudieron comprobar los hechos ya que era evidente que todo había sido fabricado.
En octubre le fabrican otra carpeta por delito de feminicidio calificado. La que levantó el acta y los nombres no vio nada. No estuvo presente en el lugar de los hechos. Esta persona es la hermana de la occisa. Testigo presencial en su declaración dijo que Israel era apodado el Beto y en su audiencia dijo otra cosa. Dijo que era el Isra. Un testigo apodado Barrigas, de cuya media filiación menciona que no corresponde en lo más mínimo al físico de Israel. Dio dos diferentes domicilios, el número 31 y el 33 de la calle Cedazo, que según eran su domicilio, y en su INE tiene una dirección totalmente diferente a la que dio en la audiencia. Dijo que él rentaba y que no supo cuántos cuartos había donde él rentaba. No supo dar el nombre de la señora que le rentaba el cuarto donde supuestamente vivía. El juez da una orden de aprehensión el día 6 de octubre de 2017. Los policías lo detuvieron el 9 de octubre de 2017 por una orden de aprehensión de feminicidio en el municipio de Naucalpan. Lo detuvieron tres policías. Las preguntas que surgen son: ¿cómo lo detuvieron si estaba dentro del penal de Barrientos? ¿En qué lugar lo detuvieron? Solo mencionan que fue en Naucalpan de Juárez. El 21 de septiembre de 2017, policías ministeriales de Nicolás Romero, siendo las 22 horas, lo detienen por la orden de aprehensión por el delito de feminicidio y lo ingresan el 9 de octubre de 2017 a las 12 horas por homicidio calificado. Me pregunto cómo es que lo detuvieron por orden de aprehensión sin que hubiera un oficio de dicha orden. ¿Qué hicieron del 21 de septiembre de 2017 al 9 de octubre? Ya que en esa la fecha fue cuando, según ellos, lo ingresaron al penal de Barrientos. ¿Acaso lo tenían privado de la libertad de manera ilegal? La respuesta categórica y evidente es no, porque él estaba dentro del penal. Las fotos y las huellas dactilares que aparecen en el expediente efectivamente son de Israel, pero esto es porque lo sacaron de la celda para tomárselas en el penal de Barrientos. La carpeta de homicidio narra que donde sucedieron los hechos hay una casa donde en la planta baja hay un local comercial que es una tortillería que tiene cámaras de seguridad y los videos fueron solicitados por el licenciado. Aquí dan el nombre de Gustavo Cruz Onofre, adscrito a la Fiscalía Especializada de Homicidios. En las audiencias, los licenciados, aquí dan los nombres, Saúl Díaz Archundia con Gafete TAM 657 y Claudia Karina Morales, hicieron perdedizos los videos. Dijeron que no existían estos videos y el juez no le dio importancia, ni los sancionó, ni mencionó nada sobre eso, y esto era una prueba fundamental y esencial, ya que con eso se podía demostrar la inocencia de Israel. El perito José Luis Coca, aún fotografiando dónde se encontraban las cámaras de seguridad que daban hacia donde sucedió el hecho delictuoso en la audiencia, dijo que nunca vio ninguna cámara de seguridad, siendo que en las fotografías que él mismo tomó aparecen dichas cámaras de vigilancia. El dictamen de criminalística de la perito Caterine Cecilia Oliver declaró que la testigo Jenny mentía, que no podía ver nada desde la azotea porque había una camioneta Ford F-350 por la altura de las redilas. Por la altura de las redilas es que no se podía ver. Además, por el poste de luz que se encontraba en esa banqueta, imposibilitaba apreciar los hechos que ella mencionaba. Estamos hablando de la testigo. La perito en criminalística declaró al juez que estaba mintiendo esta testigo. También el testigo apodado el Barrigas y el perito José Luis Coca Jiménez, basándose en el trabajo de campo de estudios científicos, mencionó al juez porque cada uno mentía con base en los estudios científicos y ese dictamen no fue tomado en cuenta por el juez. Ahora nos preguntamos, ¿cómo lo sentenciaron si no existe ni el arma, ni el vehículo, ni huellas dactilares? Es más, no existe ningún tipo de prueba técnica o científica que lo vincule con el hecho delictivo. Los dos testigos fabricados, y digo fabricados porque en sus declaraciones son contradictorias e insuficientes para demostrar la participación de Israel en el hecho delictuoso. El juez no tomó en cuenta nada, nada de nuestra parte y por el contrario,
dio total credibilidad a los testigos fabricados a pesar de las inconsistencias y contradicciones en sus testimonios. Bueno, este es el relato que nos hacen llegar por parte de Haz Valer Mi Libertad. Obviamente lo redactó el papá de Israel. Y permítanme, vamos ahí a quitar ya el mensaje donde estamos haciendo esto que tiene que ver con el contacto a las asesorías. Y a continuación nos vamos a ir ya para iniciar nuestra entrevista. Permítanme, vamos a ingresar y vamos a ver si ya está para que iniciemos. Bueno, permítanme, vamos a poner el navegador de Meet y ya tenemos aquí a la espera a quien nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a ver si ya se encuentra por ahí el señor Daniel Rodríguez para que nos hable acerca de esta situación. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Soy Daniel Rodríguez. Aquí bien. Estoy. Gracias por acompañarnos, don Daniel. Y bueno, gracias. Estamos, y ahorita leíamos el relato que nos hicieron llegar de su parte. Y esta situación, ahora queremos que nos la platique usted en esto que es lamentable que está ocurriendo en el caso de Israel. Y adelante, señor Daniel, muchísimas gracias. Sí, el relato es desde que lo agarraron, ¿verdad? Sí, bueno, sí, mire, sí. La situación es la siguiente, mire, a él lo agarraron en un operativo, ¿sí? Entonces, los agentes que lo agarraron le dijeron, ¿usted es ratero? ¿A qué se dedica? Dijo, no, yo no soy ratero. Entonces lo bajaron, lo golpearon y lo subieron a un carro particular, pues, de los carros que usan ellos en los retenes. Le pusieron una bolsa en la cabeza, lo golpearon en las costillas, y diciéndole, declara que eres ratero. Él dice, ¿por qué voy a decir que soy ratero si no, yo no debo nada, no hice nada? Pasa lo siguiente, se lo llevan, lo pasean como una hora o dos horas. Aparte de que lo golpearon, le piden 100,000 pesos en efectivo. Dice, ¿de dónde voy a darle 100,000 pesos? Dice, no, nos das 100,000 pesos o te entregamos al MP como ratero. ¿De dónde los voy a sacar si no tengo? Yo trabajo de taxista, ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Mis papás no tienen. ¿Qué pasa? Pues como no les dio nada, lo entregaron al MP. Al MP lo entregaron como ratero de una cartera, 500 pesos. Y ahí le dijeron, cuando él pidió hacer una llamada, le dijeron que él tenía derecho a una llamada para sus familiares. Le dijeron que, ¿cuál derecho? Él no tenía derecho a nada. Eso fue en el municipio de Naucalpan. Bueno, ahí lo detuvieron, eso fue el 17 de mayo, del 17. El 19 de mayo lo entregan a Barrientos. Lo trasladan para Barrientos. Ya en Barrientos le fabrican esa carpeta de robo a transeúnte y otra carpeta de robo a transporte público. Le plantan una pistola, le quitan su billetera, le quitan su teléfono y supuestamente los policías de Naucalpan dijeron que ese era lo que se había robado. Ese teléfono, teníamos llamadas nosotros de ese teléfono a su esposa, registrado el teléfono, pues su número, ese número que dieron ahí. Posteriormente le meten la carpeta de transporte, como le digo. Después de eso, antes de que acabaran eso, él está recluido desde el 19 de mayo en Barrientos, ya con esas dos carpetas. Apenas en octubre le vuelven a plantar otra de homicidio calificado. Ahí entra en Barrientos y pide por favor otra vez la llamada y le dicen que él no tiene derecho a ninguna llamada. Él no tiene ningún derecho de nada. No le dieron la llamada. Bueno, ahí entrando, ¿qué pasa? Pues lo golpean, le quitan su ropa, le quitan sus tenis, le quitan todo lo que traía encima y le dan otra ropa, ¿no? Ahí, desgraciadamente para él, pues lo golpearon. Ya dentro del penal lo golpearon los mismos internos, lo violaron y sufrió. Es más, lo quisieron matar. Trae dos navajazos en el estómago de que lo quisieron matar. Entonces los custodios se dieron cuenta y se lo llevaron a la enfermería. De la enfermería
sucede que ya no regresa a la misma celda porque estaba en la celda 1. Ya no regresa ahí, se lo llevan al dormitorio 7, que es dormitorio de protección. Ya ahí vuelve a lo mismo, golpes, pidiendo dinero, sacándonos extorsiones, todo eso, ¿no? Bueno, ya de ahí, entonces, en la carpeta de investigación que tenemos y que está ahí para que quien quiera verla, dice que el policía de Naucalpan lo agarró aquí en el 9 de octubre, porque el juez giró la orden de aprehensión el 7 de octubre, el 17. Él lo agarra el 9 y lo entrega el 9. Nada más dice Naucalpan, no dice dirección, no dice cómo lo agarró, no, nada más dice Naucalpan. De ahí, bueno, ahí pues supuestamente estamos bien, ¿no? Porque dice que el juez lo giró la orden de aprehensión el 7, él lo entrega el 9. Bien. Pero entonces, el Nicolás Romero, otro municipio, otros policías de investigación dicen en la hoja que lo agarraron el 21 de septiembre del 17 por una orden de aprehensión de feminicidio. Ellos sí dan lugar, fecha y horario. Pero lo chistoso es de que, ¿cómo lo agarraron el 21 de septiembre si la orden de aprehensión salió en octubre? Bueno, ellos lo agarraron el 21 y lo entregan el mismo día, el 9 de octubre, en Barrientos, según. Entonces la pregunta sería, me pregunto, bueno, ¿cómo lo hicieron para agarrarlo antes de que hubiera una orden de aprehensión? ¿Cómo lo hicieron para saber eso? Ahora, ¿dónde lo tuvieron desde el 21 hasta el 9 de octubre? ¿Acaso lo secuestraron? ¿Estaba secuestrado? Pues no, mi hijo estaba dentro de Barrientos, tanto en una detención como en la otra. Estaba dentro de Barrientos. Entonces, ahí aparecen unas fotos, unas firmas y huellas que sacaron ellos cuando lo agarraron, según ellos, los de Romero Rubio. Pues no, dice mi hijo que ahí lo sacaron de la celda, se lo llevaron a sacarle fotos, sacarle huellas, y de ahí salieron todo eso. ¿Sí? Entonces, la cuestión es, pues bueno, no ¿cómo se fue a juicio si no hay ninguna prueba? No hay pruebas de que lo vinculen a él con ese proceso. No hay arma, no hay carro, no hay huellas, no lo detuvieron en el acto. Y aún así lo metieron a proceso y aún así lo sentenciaron. 55 años, señor. Bien, bien chistoso. Tengo una hija que ella vio el citatorio del MP de Barrientos que citaba a la testigo presencial para que viera los videos. Fue, regresó y le dijo, no puedo identificarlos porque ya te dije, el día de los hechos estaban tapados. La descripción física de mi hijo que dio los testigos, porque fueron dos testigos bien presenciales según ellos, no corresponden en nada. Ni uno ni otro, porque la testigo Yeti mintió. ¿Por qué mintió? Porque la perito que hizo el trabajo de campo le dijo al juez, Jenny está mintiendo por esto y por esto y por eso, no porque yo lo diga, sino con pruebas científicas de campo, le estoy demostrando que está porque está mintiendo. También le dijo lo del el otro testigo de Barrigas. El señor Barrigas está mintiendo por esto y por esto y por esto. ¿Por qué? Porque es trabajo de campo que estoy haciendo yo. El señor Barrigas dio testimonio de que él vivía ahí, dio dos direcciones diferentes del mismo lugar, según que él vivía ahí. Él no supo cuántos cuartos rentaban, no supo cómo se llamaba la señora que le cobraba renta, no supo a quién le pagaba la renta. Presentó dos direcciones diferentes, el 31 y el 33, domicilio. Bueno, en el expediente está su credencial de lector con una dirección totalmente diferente, nada que ver con esta colonia, nada que ver con esa dirección.
La Daniela Rodríguez, que fue a la audiencia, le dijo al juez que ella estuvo en el momento presencial de los hechos, una o 2 horas después que ocurrieron, y le preguntó a la señorita esta, Jenny, ¿quién fue? Dice, no sé, estaban tapados. ¿Cómo que estaban tapados? Sí, estaban encapuchados. Entonces, ahí viene la controversia también, porque el testigo presencial, el señor del molino donde se ocurrieron los hechos, también dijo, estaban encapuchados, no hay forma de reconocerlos, estaban encapuchados. El señor perito Coca dijo que no haber visto ningunas cámaras de video ahí en la tortillería, porque es una tortillería donde se ocurrió eso. Dice, no vi ni nada, no había nada. Mas, sin embargo, presentó una fotografía que él mismo sacó donde están las cámaras de seguridad. Mi hija dice que le dijo a un licenciado del MP de ahí mismo que pidiera los videos ese mismo día, cuando todavía estaba tirado el cuerpo de la persona esta. Pide los videos. Él mismo dice, yo estaba presente cuando él habló a Toluca para solicitar los videos de la... que mandar el oficio para sacar los videos de la tortillería. Sí existieron los videos, sí había videos, sí hay videos, no sé si todavía existan, pero los hicieron perdidos el MP de Barrientos. Según ellos, no existían videos, no hay videos. Tengo también en los informes que eso no se lo pude mandar porque no lo había encontrado, el informe de un oficio donde se pedían los videos al MP. Del licenciado que nos estaba llevando el caso. Pidió los videos, salió la respuesta del señor del policía de investigación, dice que sí fue, sí pidió los videos, pero ya era demasiado tarde, que porque ya sus videos ya se habían borrado, según, porque eso fue en diciembre, el 21 de diciembre que se pidieron los videos. Ahí está. Entonces, ahí también se contradice el MP con estos documentos que le digo, porque ahí está la prueba de que sí pedimos videos, sí se pidieron, no los quisieron mostrar. ¿Por qué? Porque ahí se veía claramente que estaban encapuchados. Entonces, a grandes rasgos es lo que le puedo comentar y es lo que le puedo decir. Estamos muy desesperados, la verdad. Algo que no cometió, algo que no está bien hecho. Porque no hay necesidad de haber ido al juicio, puesto que no había ninguna prueba de ningún tipo. Nada más, obviamente la muerta pues sí existe, sí está, pero no son ellos. En la apelación me dijo el licenciado de oficio, no se preocupe, si es inocente se va a ir, si no se va a quedar. Mi respuesta fue, le dije, entonces si usted me está diciendo la verdad, me lo voy a llevar. Mentira. Fue exactamente lo mismo que dijeron en el juicio. Lo sentenciaron a 55 años por algo que no cometió. Le dije al licenciado cuando salimos, le digo, usted me mintió. ¿Por qué? Porque dijo que si era inocente me lo llevaba. Mi hijo es inocente. Yo lo llevo con las personas que hicieron eso. Se lo dije en su cara. Dice, ese no es asunto mío. No, sí es asunto de usted porque usted dijo que si eran inocentes se iban. Los señores se quedaron siendo inocentes. A grandes rasgos, es lo que le puedo comentar. Ya viendo el expediente, vemos, y inclusive yo estoy dispuesto a que el señor Sodi revise el expediente, y si mi hijo es culpable, que le dé 200 años, señor. Pero si no, que me demuestre él que de verdad hay elementos suficientes para que digan que es mi hijo el que cometió ese acto. Nos Entonces, como usted puede ver, sí. estoy bien desesperado, la verdad. Sí, Muy y desesperado. aquí, precisamente con las compañeras y compañeros que están aquí en el chat, que le mandan saludos y le mandan su solidaridad, Gracias. están en esta Muchas gracias. situación de fabricación de culpabilidades. Entonces, quienes están acompañando, en este caso, Haz Valer Mi Libertad, y usted está con la señora María de Los Mario. Ángeles, que una persona formidable como lo son Gracias. ustedes, porque siguen defendiendo
la inocencia pues, de personas inocentes, o sea, no es redundar, porque esto que está en este documento que nos hace llegar, que muchas personas que están aquí presentes y que les mandamos muchos saludos, que está Marisol Matías, doña Karina Rivera, Andrea González, María Chávez, todos ellos, don Daniel, conocen esta situación de fabricación de culpabilidad, pero aquí de lo que tenemos que decir es, hay dos acusaciones iniciales, una donde hubo un intento de extorsión incluso por 100 mil pesos, y sí. Israel es absuelto de esas dos acusaciones, la primera, sí. Incluso esto que nos menciona, lo acusan del robo de un teléfono celular sí. Que era de él, donde estaban las llamadas de ustedes, fotografías sí. De sus hijas, y otra de supuesto robo a transporte público, y entonces, o sea, al no tener los elementos, pues le dan la absolutoria, pero están esta cadena de acusaciones, incluso donde se están superponiendo, están encimadas, incluso unas fechas, estaba Israel detenido, estaba al interior de un penal, y hay una acusación en contra de él que, o sea, eso es de lo que muchas personas que tal vez no conocen estas situaciones de fabricación de culpabilidades, pues se quedarán sorprendidos, pero quienes están aquí acompañándonos conocen muy bien esos procesos, malos procesos, sí. Esa fabricación de culpabilidades, ese ensañarse, que también quisiéramos que nos escuchara el señor Ricardo Sodi, titular del Poder Judicial del Estado de México, porque él dice que son casos excepcionales, no. Como si no los conociera don Daniel. Somos un montón y desesperados, ¿por qué? Porque siendo inocentes y estamos pasando por una situación bien difícil, somos gente de trabajo, no somos gente de que tengamos grandes cantidades como para solventar algo así, no, somos gente trabajadora, y a pesar de eso, pues tenemos que seguir adelante. ¿Cómo? No sé. Pero estamos adelante, estamos al pie. Como le vuelvo a repetir, ¿sí? Yo estoy dispuesto a con ese señor Sodi, decirle, revise usted la carpeta, no el expediente, la pura carpeta de investigación, y si ahí encuentra algún elemento, júzguelo con 200 años, no 55, 200 años. Pero si no, explíqueme usted cómo es que posible que le den una sentencia sin haber ningún elemento. Nada, no hay huellas. No hay carro, no hay pistola, no hay ropa, no lo agarraron en el acto, nada de eso hay. Y aún así tiene una sentencia, señor. Aún así tiene una sentencia. Y que decimos constantemente aquí, pues es que no los acusan de cualquier cosa, son delitos de alto impacto. Y además, esto que menciona don Daniel, muy importante. Y por cierto, le mando saludos, ahí está doña María de los Ángeles García Zambrano, que le manda, ahí está, nos está acompañando aquí en el chat junto con las compañeras y compañeros, y otra vez se presenta esta situación, contradicciones incluso en la media filiación, hay un testigo inducido, dígame. No hay ninguna, toda la filiación que le da tanto Jenny como el señor este otro testigo Barrigas, no da en ninguno de los dos, no cuadra. En la primera intervención que tuvo esta señorita Jenny, le dijo al MP que a mi hijo le decían el Beto. Bueno, ya en la audiencia ya no dijo que llamaba el Beto, era el Isra. Entonces ya ahí ya cambió otra vez la declaración. Entonces no entiendo al juez, o sea, el juez pues no. Ellos no entienden, don Daniel, y nos causa mucha molestia, mucha indignación. Porque ayer comentábamos lo siguiente, ¿no? O sea, ellos se tardan, ponen obstáculos mientras las personas están perdiendo años de su vida. Ya esto afecta a las familias también. Totalmente. Porque también es sorprendente esto que tiene una condición que es se aplica para estos casos y de las personas que están aquí acompañándonos. Pues que los muchachos no tenían antecedentes de ninguna situación. Lo ha mencionado usted. Gente de trabajo que es reconocida no solamente por su familia, porque diríamos, ¿no? Pues cualquier familiar va a defender a quien se encuentra preso, pero reconocidos por su comunidad, por sus compañeros de trabajo, por sus jefes, por sus amigos que han llegado aquí, nos han acompañado y han dicho, yo puedo testificar del comportamiento de esta persona porque lo hemos conocido durante años y jamás estuvo involucrado en ninguna situación, jamás, don Daniel. No, pues fíjese que, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta de que estaba detenido por un policía
por un judicial que nos habló, que nos dijo, le dijo a mi hija, tu hermano está en el MP, ¿por qué? Lo agarramos en un operativo. Dice, él no robó, fue un operativo. Y entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no hablaste? ¿O por qué no lo defendiste? Dice, porque yo soy parte del grupo y si yo me meto con eso, me va mal la batería. Ahí bueno, vamos a ver si todavía está don Daniel, ahí nos escucha. Sí, aquí, ya. Entonces, dice, es que yo soy parte del operativo, yo no puedo hablar porque me va mal. Pues sepas usted que al mes y medio fue muerto en Tlalnepantla. 5 balazos le dieron. ¿Quién se los dio? No sé. Pero nos enteramos de eso, que ese señor que nos avisó y se portó mala fe con nosotros, porque yo le dije, entonces, ¿para qué me hablas si no hiciste nada o no vas a hacer nada? No tiene caso. Nada más para atormentarme. Al mes y medio nos avisaron que lo habían matado 5 balazos en Tlalnepantla. Híjole, pues don Daniel, o sea, es que esto es lo que pensaría uno, o sea, son historias, cualquier persona que no está, sí, increíbles, porque incluso esto de, oigan, pues es que ustedes están diciendo de esta orden de aprehensión, de esta detención, y Israel estaba en el penal, por cierto, o sea, sí, eso no, sí, no le prende las alertas a los defensores, o a los jueces, a los ministerios públicos, a nadie, hey, para ellos esto es normal. Yo le comenté al defensor de oficio, oiga, ¿por qué no alegó esto? Mire, aquí hay dos detenciones diferentes. Aquí hay dos detenciones diferentes. ¿Por qué no alegó nada y no dijo nada de eso? Y me sacó tantas cosas que me sacó de la plática y ya no me respondió. Me sacó otras cosas que no. Digo, no, es que está mal usted, licenciado. Está mal, digo, porque aquí bien sencillito está como para haber reclamado todo eso. Una de tantas, de todas las circunstancias que están en la carpeta de investigación, una de ellas es esta ley. ¿Cómo es posible? No me dijo nada. Lo único que respondió, le digo, me dio tantas cosas, así me engatusó, me dijo otras cosas que no, y ya no me dijo nada. Así está mi situación. No, pues fíjese, aquí precisamente con esto que están realizando ustedes como familiares, que esperemos que sea cada vez más visible, porque el Estado de México es uno de los lugares más terribles en la República para esta situación. Diríamos, es sorprendente que con esta cercanía con la Ciudad de México tengamos, pareciera que son dos mundos completamente diferentes. Aunque también en la Ciudad de México hay algunas situaciones, pero en el Estado de México es un lugar terrible por el número de feminicidios, un lugar terrible por el asesinato de jóvenes, un lugar terrible por la fabricación de culpables, especialmente de los jóvenes que no se pueden defender, que son detenidos en estos operativos arbitrarios, que nada más están viendo a cuántos pueden detener y a cuántos pueden culpar de delitos que se cometen, pero que no los cometen estos muchachos, como el caso de Israel, de su hijo. Y ahí están los comentarios de nuestros compañeros, dice María de Jesús Morales, libres, se los llevaron libres, los queremos. Ahí está don Alejandro Plácido, hermano de papá de Daniel Plácido. Le mandamos saludos a doctor Roberts y aquí están los saludos solidarios para usted. Gracias. Para usted, don Daniel. Y bueno, pues en esto que... Sí, en esto... Les agradezco mucho. Y nosotros le agradecemos a ustedes porque no cualquiera se atreve. Día con día se van conociendo más casos y esto pues es algo que no les podemos decir bienvenidos, pero que les reconocemos muchísimo todo su valor para salir a evidenciar este mal actuar de las autoridades, que le volvemos a recordar al señor Ricardo Sodi, que incluso en un informe, don Daniel, que por cierto estoy tratando de acordarme, siempre se me va ahí la hebra de quién de las mamás mencionó algo muy similar a lo que usted dijo, que es así, si mi hijo es culpable, así se llamó el informe, que ahí se quede, porque las mamás y los papás saben que sus hijos son inocentes, no porque estén defendiéndolos a capa y espada nada más porque sí, sino porque saben que son inocentes. Y sí, adelante, don Ariel. Ese es lo que yo le comentaba hace rato y lo vuelvo a repetir. Yo estoy dispuesto a eso.
que si me consiguieran una entrevista con este señor Sodi, decirle eso. Señor, si usted en la carpeta de investigación, usted ve que es culpable mi hijo, métale 200, no 50, métale 200 para que se quede ahí ya para siempre. Pero si no, dígame usted por qué está adentro. Dígame usted por qué. Con tantas irregularidades, el expediente está de cabeza. El que está bien es el señor juez, porque pues él, yo creo que vio todo bien. Todo bien. No tomó ninguna prueba, ninguna de las pruebas que presentamos nosotros a favor, ni una sola, ni del testigo presencial del Molino, ni de la señorita Sandra Daniela, tampoco lo tomó en cuenta. Que no, nos decía don Daniel, y aquí le quiero preguntar, porque dice, hay dos testigos presenciales que estaban ahí en la tortillería, lo de las cámaras, el peritaje que da, pues un aperito, ¿no? De, oigan, pues desde el lugar donde estaba esta persona no podía haber visto qué sucedió. Internacional se lo dijo, perdón, sí, por interrumpirlo, pero se lo dijo bien clarito al juez. Yo le estoy diciendo esto no porque yo quiera decir que está mal, no porque sean mis opiniones, no. Le estoy dando esta resolución porque es investigación de campo, científicamente le estoy demostrando por qué miente Jenny, por qué miente Barrigas y por qué miente el perito Coca. Entonces, ella estaba actuando científicamente, ella no estaba, dice, yo no conozco a las personas, ni sé quiénes son, ni me interesa saberlo. Simplemente le estoy diciendo lo que saqué científicamente. Eso es, están mintiendo los tres, están mintiendo. Y les dijo a uno por uno, esta miente por esto y por esto. Este señor miente, a Jenny le dijo, Jenny miente porque no pudo haber visto lo que dice que vio, porque estaba la camioneta con redilas altas. Además, estaba un poste, según dice ella que lo vio desde arriba. No se pudo haber visto. Yo hice mi trabajo, subí y eso es lo que se ve. No se ve nada. No se escucha nada. Al perito le dijo, porque le dijo al Barrigas, dice, le dice el MP, no, es que a lo mejor estaba nublado. Dice, ¿cómo va a estar nublado? En marzo no puede estar nublado. Si usted conoce las estaciones, en marzo no se nubla. ¿Qué tal si sí? Le dijo la MP. ¿Qué tal si sí? Dice, saque la fotografía de ese día. Le sacaron la fotografía, dice, cheque la fotografía y se ve asoleado el día. No se ve nublado. Entonces, por eso miente el señor, porque no pudo haber visto lo que dijo que vio. Porque le quedaba el sol de frente. Eso por respecto a Barrigas. Entonces se va con Coca, el perito Coca, dice, el perito Coca no pudo haber dicho que no las vio las cámaras, puesto que sus fotografías que él mismo sacó están las cámaras enfocando las cámaras del Molino. Dígame, dice que no las vio. Él mismo recibió órdenes de que girara un oficio para pedirlas a Toluca. Sí se entregaron, sí hubo videos, los hicieron perdedizos. Le digo, testimonio de Sandra Daniel es de que a Jenny le llegó el citatorio para que fuera a Barrientos a checar los videos. Perdón por repetir, pero es que yo estoy desesperado. Le llegaron el citatorio para que fuera a checar los videos. Se fueron a checarlos y cuando regresó le digo, ¿qué pasó? Dice, pues te dije que estaban tapados. Los videos están tapados. No se ve, no sé quién son. Mas sin embargo, lo señaló en la audiencia. Y lo señaló malamente. ¿Por qué? Porque no coinciden los rasgos físicos que ella da tampoco. Y aún así, se fue a juicio. Y aún así, hay una sentencia. No, don Daniel, mire, usted puede repetirlo porque lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones. Si hay que repetir acerca del mismo caso y hablar con los familiares y estar insistentes en la situación de decir, estos señores estaban encapuchados, quienes cometieron eso, había testigos presenciales, las cámaras de seguridad, que un perito negó que estuvieran y que salen en las fotografías, para seguir poniendo en evidencia estas inconsistencias, las contradicciones que tiene la autoridad y se tiene que poner en evidencia, porque por más que lo nieguen, pues ahí hay un peritaje que además nos causa sorpresa
bueno, decimos que no nos debe dejar de sorprender que digan o no acepten alguna situación donde los peritajes van en contra de lo que está diciendo la autoridad, que tendría que demostrar una culpabilidad con pruebas periciales científicas y que fueran irrebatibles. Y son las personas las que están tratando de demostrar su inocencia de acusaciones que están fabricadas, donde incluso hay órdenes de aprehensión que supuestamente se ejecutaron cuando la persona se encontraba en un penal, por cierto, acusado de delitos de los cuales recibió absolutorias. Y si a eso la autoridad no le causa extrañeza, pues a nosotros nos debe de causar mucha indignación, porque ellos dicen que son casos excepcionales. Y no es así, señor Daniel. Pues no puede ser excepcional. No puede ser excepcional. Hay muchos. Y la autoridad lo niega. Dice, mandamos saludos, ahí dice Yair Flores, saludos, Caosfera, Pati Juárez, le mandan muchos saludos, don Daniel, ahí está también doctor Robert, y gracias por acompañarnos, porque decimos, esto es muy importante. Por cierto, María de Jesús Morales le manda toda su solidaridad, dice, ánimo don Daniel, gracias. Es con todo menos sin miedo, aquí nos puso atentamente la jarocha, pero bueno, ese pues es el sobrenombre que se sí. está poniendo ahí, no sé si la conozca don Daniel. Sí, gracias, sí. Muy amables, gracias. Pues esto es muy importante. En un momento también se van a unir con nosotros aquí en la plática la licenciada Evelyn López del Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero y Lady Plácido, don Daniel, porque pues en estos días hemos visto cómo ha escalado la protesta de los familiares, porque además está una ley de amnistía en el Estado de México que tendría que beneficiar a las personas que lamentablemente se ven afectadas por estas fabricaciones de culpabilidades, que dice la autoridad que sí. son casos excepcionales, pero no son casos excepcionales, porque por eso está esa ley de amnistía y por eso tiene esta perspectiva de derechos humanos para poner en evidencia que hay fabricación de culpabilidades, no solo en el Estado de México, en todo el país, pero en el Estado de México es brutal la cantidad de jóvenes que están en prisión sin haber cometido un delito, porque el único delito parece que es pues no tener los recursos económicos, don Daniel, ser jóvenes, pertenecer a comunidades que no, pues lamentablemente pues no tienen las condiciones. Pero pues don Daniel, esto ya les mencionamos, no les podemos decir bienvenidos, pero sí les podemos decir que acá habrá un espacio, y le mandamos también muchos saludos a doña María de Los Ángeles García Zambrano, porque por favor, sí. es una persona que también le ha tocado defenderse, que ha tocado poner en evidencia estas situaciones, al Ceferino Ladrillero, a Haz Valer Mi Libertad, al profesor César Hernández Neri de Hazme Valer, al profesor Oscar Hernández Neri, que pues, él también vivió esta situación de ser acusado de un delito gravísimo y afortunadamente pudo salir, pero fue acusado de homicidio. Entonces aquí está el acompañamiento y aquí están las familias, que les agradecemos como siempre todos los lunes y los martes por estar presentes aquí, y que esto que usted dice, don Daniel, que dice, disculpe, lo voy a interrumpir, no, usted interrumpa las veces que quiera, y la otra es, vamos a seguir insistiendo, y así como usted lo mencionó, disculpen que seamos repetitivos, y le vamos a decir a la autoridad, discúlpenos señores de la autoridad que dice que son casos excepcionales, pero les vamos a estar repitiendo y les vamos a estar recordando, y nuestras compañeras y compañeros pues están protestando, incluso cortando su cabello, sacándose sangre, y para dejarle sí. mensajes muy claros a la autoridad. Y don Daniel, pues no sé si también ya vio que ya empezó a esto a reflejarse en medios a nivel internacional, lo que está ocurriendo en el Estado de México, don Daniel. Ojalá y haya ¿cómo se llama? Resonancia, o no sé cómo se le llame, fuertemente, para que así tengamos gente honesta, para que no haya puesto esto, testigos falsos, MPs falsos, MPs que se compran por 10, 15 mil pesos. ¿Por qué le menciono 10, 15 mil pesos? Porque no puedo comprobarlo, pero estoy segurísimo y 100% que hubo mucho dinero ahí, tanto a los testigos como al MP. Y quizás hasta el mismo juez. Porque en la audiencia de Jenny le dijo, señor juez, yo puedo hablar con usted. Dice, ahorita que terminemos allá afuera. Ahí está en la audiencia. Si es que la grabaron. Entonces, nada más.
No, pues, Nosotros estábamos sí. seguros que íbamos a salir adelante porque el mismo juez, en medio de las audiencias, decía que cómo era posible tanta inconsistencia, le dijo a una MP. Dice, estudie bien el caso, estudie bien su expediente para que vengan aquí. En una de las audiencias dice, usted tiene 9 faltas de lo que está diciendo del expediente. Entonces, creímos que íbamos por buen camino, pero no. No. Hubo sentencia. Y bueno, 55 años que les volvemos a repetir una y otra vez, les quitan la vida porque les La vida. quitan todo, Tanto a todo. ellos como a nosotros, los familiares. La vida cambia totalmente. Totalmente. Otra vida, pues. Esto, además, por lo que usted mencionó, don Daniel, porque al interior de los penales es una situación brutal, además por les piden dinero para todo, pase de lista, donde duermen, el agua, Para protección, todo, bueno, para para todo. todo, hasta Para para todo. meter alimentos, digo, cuando van las familias, que también esto representa una situación en la economía de las familias terrible, y por eso es que se tienen que acabar estas maquinarias de fabricación de culpabilidades, porque todo se va convirtiendo en un gran negocio para señores indeterminados, que vaya que han de recibir muchísimas ganancias, y no lo decimos nada más por aventarlo al aire, porque está documentado todo este tipo de situaciones. No es que se esté hablando al aire y de inventando No, no, cosas. no, no. Obviamente, pues no podemos demostrarlo, ¿verdad? Pues no hay una evidencia así que estén recibiendo el dinero las personas, pero 100% seguro que sí. Así es. 100% seguro. Bueno, vamos a Entonces. decir lo siguiente. Recuerden, el nombre es Yisrael Rodríguez Montaño y su Sí. papá es Daniel Rodríguez. Daniel. Aquí están. Rodríguez Villesca. Villesca, exactamente. Tienen nombre las personas, tienen rostro, tienen voz. No son estadísticas para la autoridad. No son prácticamente nada, a pesar que la autoridad tendría que estar en defensa y en representación de los ciudadanos para impartir, lo vamos a poner entre comillas, justicia, pero no es así. Por lo tanto, tenemos que volverlo a mencionar. Tienen voz, tienen rostro, tienen nombre y están levantando la voz como lo está haciendo don Daniel. Adelante, don Y Daniel. que quede bien claro, no estamos defendiendo delincuentes, no queremos sacar delincuentes de la cárcel, queremos sacar gente inocente nada más. Que si son culpables, pues que pague con el dolor, que pague, pero si no, ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Números nada más. Exacto. Y vamos a extenderle la invitación en este momento para nuestras compañeras Lady Plácido y la licenciada Evelyn López para que se incorporen aquí para también pues esta solidaridad, esta red que se está tejiendo, aunque bueno, hay diversas organizaciones, pero esta comunicación que se está teniendo entre diversos colectivos, como el de la señora María de los Ángeles García Zambrano, de Haz Valer Mi Libertad, de Hazme Valer, del Ceferino Ladrillero, de Documenta, hay varias organizaciones, incluso, bueno, luego está también Zapata Vive, que también le mandamos saludos a Kenny Hernández, activista que se encuentra también injustamente presa, pues está moviendo el Estado de México y está protestando. Esperemos que haya más personas que sean sensibles y solidarias, porque nosotros, como ciudadanos, hemos vivido siempre con el prejuicio de que cuando alguien dice, pues, o salen los medios de comunicación, o como acostumbraban las autoridades, incluso en redes sociales, de decir, detuvimos a tal persona y asumíamos que efectivamente esas personas seguramente eran alguien que había delinquido, y no. Tenemos que estar muy atentos a esta situación porque lo que presentan las autoridades, y vuelvo a mencionar el caso mediático de Israel Vallarta, que es un caso muy mediático. Pero que cuando nos dicen son casos excepcionales, no, ese es un caso de No. una fabricación brutal de tortura, de abuso de autoridad para presentarse, quienes ahora están en prisión, por cierto, uno está en Estados Unidos, Genaro García Luna,
y el señor que ahorita acaban de detener en Naucalpan, curiosamente en el Estado de México, cuando decimos curiosamente lo decimos con mucho sarcasmo, el señor que está ahora detenido ahí, pues bueno, no son casos excepcionales. Vamos a dar la bienvenida a Lady Plácido y a Evelyn López. Don Daniel, aquí ya están acompañándonos. Muchas gracias. Buenas tardes. Compañeras, ¿cómo están? Bienvenidas, buenas tardes. Hola Arturo, buenas tardes. Hola don Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Lisa. Buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues, ¿cómo quiere que esté? Pues con muchas ganas de seguir luchando. Exactamente, o sea, a veces les digo, bueno, ¿cómo está? Pues dentro de lo que cabe bien. Con muchas ganas de seguir luchando. Todos sabemos el morral que traemos cargando y algunos muy pesado por la situación que estamos pasando, por todo lo que estamos viviendo, sin haber hecho algo, pues, pagando, como dice usted, señor, extorsionando, dando dinero donde no debemos de dar, donde no tenemos. No es que no queramos, y aunque quisiéramos, no deberíamos. Pero al final de cuentas somos gente trabajadora, gente que vive al día, no somos gente de gran opulencia, pero tenemos que sacar adelante todo esto. ¿Cómo? Pues no sé, pero pues tenemos que seguir luchando mientras podamos. Hola Arturo, buenas tardes. Hola Lady. Pues acá andamos y bueno, pues Lady, que Daniel, que por cierto le mandamos saludos a doña Elvira, le mandamos saludos a don Alejandro, le mandamos saludos a Alejandro Junior, pues que conoce muy bien esta situación y esto que decimos, todos los casos son, y eso también porque nuestras compañeras aquí como Lady nos han hecho esa anotación que es muy pertinente, todos los casos son igual de importantes. Ha habido casos donde ha habido tortura, donde ha habido extorsión, donde ha habido estas contradicciones, donde a ver, pues este muchacho estaba en otro lado, estaba trabajando, tenía unas facturas, tenía una situación donde pues, hubo gente que lo vio, y del otro lado no hay eso, y Lady lo conoce muy bien, y por eso también le agradecemos por esta gran lucha y esa tenacidad don Daniel, porque vaya que Lady lo conoce, y tiene siempre los comentarios y la forma y la claridad de ponernos en el contexto. Lady, pues aquí estamos con don Daniel y en esto donde, oye, pues incluso estaba detenido en el penal y resulta que hay unas órdenes de aprehensión, dos aprehensiones diferentes del municipio, uno en Naucalpan y otro en Romero Rubio. Lo entregaron el 9 de octubre los de Naucalpan, los de Romero Rubio también lo entregaron el día 9 a Barrientos. ¿Cómo lo hicieron si él estaba adentro? ¿Quién sabe? ¿Cómo le harían? Sí, así es. Pues primero agradecer al señor Daniel el valor que tiene. Y para Gracias. Mí, sobre todo, agradecerle y reconocerle el que usted estudie su caso. O sea, para mí eso es digno de aplaudir y que creo que es un ejemplo para los compañeros, compañeras que hoy nos escuchan acá. O sea, aquí somos personas que nos decidimos a estudiar, a meternos en lo que se trata el caso de nuestro familiar. Entonces, creo que usted para mí, don Daniel, dijo palabras muy acertadas, muy, muy acertadas, que usted tiene bien claro fechas, horarios, todo lo que dijo un perito. Y bueno, pues es lamentable, pero muy cierto lo que se vive, que aunque haya pruebas, no importa. Aunque haya tortura, ¿qué importa? No importa, porque ahí está la prueba. Te vuelvo a repetir, ahí está la prueba, no importa nada de eso. 55 años por nada. ¿Cómo lo sacan? ¿Cómo nos explicamos eso? Como le digo, yo estoy dispuesto a con el señor Sodi decirle, aquí está mi expediente, chéquelo. Y si usted encuentra alguna anomalía que sí tiene algo que ver, métale 200, no 50, métale 200. Pero si no, explíqueme usted adentro, si no encuentra una sola, porque una sola no hay. No hay huellas, no hay carro, no hay pistola, no hay nada que lo vincule. Y aún así, las pruebas de los testigos, totalmente contradictorias, no hay nada. Y aún así, hay sentencia.
Sí, pues es lamentable lo que vivimos, pero le invito a que, como usted dice, está a veces no saben qué hacer, pero ya está usted acá y échele muchas ganas, no Gracias. decaiga el ánimo y siga estudiando, siga cuando le pidan sus datos, cuando le pidan todo lo que se le solicite para que se ingrese el pronunciamiento, usted téngalo a la mano. Entonces vuelvo a expresarle nuestro reconocimiento y desde la plataforma Haz Valer Mi Libertad, pues toda nuestra solidaridad. Y acá en el chat los compañeros se lo han expresado, pero pues Gracias. acá también de parte de la familia Plácido y de parte de todos los que conformamos la plataforma, le damos pues no la bienvenida, pero sí el decirle que tiene nosotros un hombro en que recargarse, Gracias. para que sigamos luchando juntos contra la injusticia, porque de eso se trata esto. Porque no somos los únicos, somos muchas personas las que vivimos esto. Muchas gracias. Híjole, pues gracias. Y Eve, oye, pues yo quiero hacer esta pregunta porque esto diría cualquier, además, por cierto, la familia Tapia, que también está ahí con Martín Tapia, 12 años, Daniel, Antonio Candelaria y todos los, ahorita vamos a hacer nuestro pase de lista, recuerden, pero oye, dos acusaciones, dos absolutorias, una acusación donde incluso pues, el teléfono que decían los policías que se había robado supuestamente Israel, pues era su teléfono con fotografías de sus hijas y recibe una absolutoria de esa acusación, luego de una supuesta acusación de robo a transporte público, luego ya aparece en un feminicidio, luego que lo detienen en dos lugares diferentes, de dos municipios diferentes, y resulta que cuando supuestamente lo detienen, lo presentan, pues él estaba en un penal. No le vibra a la autoridad, a los jueces, a los ministerios públicos, nada de ese tipo de cosas. Yo lo digo con mucho sarcasmo porque obviamente es un señalamiento para decirles, o sea, ¿qué les pasa? ¿Qué está ocurriendo con este ensañamiento en contra de los jóvenes? Adelante, Eve, gracias. Gracias. Claro, sí, que cualquier persona con dos dedos de frente lo vería, ¿no? Definitivamente son cosas que tú dices, es humanamente imposible estar en dos lugares a la vez. No nos extraña, desafortunadamente no, porque ya vimos cómo manejan las cosas las autoridades, cómo trabajan, ¿no? Supuestamente. Entonces, sí es bastante absurdo, ¿no? Como lo que te comentaba ayer, el chico que lo acusan de haber cometido un delito cuando tenía 5 años, no, y comprobó cuando tenía 11. O sea, dices, no juegues, como ni siquiera se dan a la tarea de revisar el tipo de delitos que están fabricando, ¿no? Y aquí está, es más que evidente que es una fabricación. No puede estar en dos lugares a la vez. Y más aún, ¿no? El estar dentro del penal y que digan que lo detuvieron y lo presentaron. Y la verdad sí es bastante, bastante preocupante. Y es una forma de evidenciar, pues, aparte de que están fabricando delitos, ni siquiera se dan a la tarea de fabricarlos de una manera creíble. O sea, es realmente bastante, bastante absurdo, ¿no? Por ejemplo, te estaba recordando también el caso del esposo de la señora María de Los Ángeles. Mencionan mucho un arma que supuestamente su esposo de ella amenazó con un arma de fuego a la persona a la que le quitaron el carro. La que esta arma nunca aparece, o sea, dicha arma nunca la presenta. No hubo una cadena de custodia, no hubo, en ningún lado apareció esta arma. A pesar de que supuestamente se llevaron el carro, le hicieron su cadena de custodia, hicieron periciales, no encontraron huellas y nunca apareció. Lo mismo que con el caso de este chico, ¿no? Entonces, sí es muy preocupante, pero desafortunadamente pues vemos que cada vez son más, ¿no? Y como bien lo decías hace rato, yo creo que sí es momento de decirle a Ricardo Sodin, al magistrado, que ponga atención que no son casos aislados, que son demasiados casos y muy evidentes y de formas muy absurdas como esta. Entonces, yo creo que sí es importante hacer hincapié en todo esto y justamente por eso el tema de estar trabajando todo lo que estamos llevando. Por ejemplo, el día de hoy salió por ahí una nota donde se menciona que la Comisión Especial de Amnistía, que es la comisión que está conformada por el Poder Legislativo, va a tomar también los casos de a los cuales la amnistía se les fue negada, ¿no? Porque pues ahora sí que, tal cual se ha dicho, ¿no? Categóricamente el Poder Judicial dijo, a mí no me van a venir a decir cómo hacer mi trabajo. Yo digo que son culpables y son culpables. Y a pesar de que tienen pronunciamientos donde dice que hubo violaciones a sus derechos humanos, hubo violaciones al debido proceso y se reconoce su inocencia,
O sea, no le están dando la importancia adecuada ni el valor indicado. Inclusive, o sea, la verdad las respuestas que dan son absurdas también. Las notificaciones o los acuerdos que enviaron ni siquiera vienen firmados. No viene en una hoja membretada, no viene el nombre de la autoridad que lo está emitiendo. O sea, tal cual pareciera de verdad, porque todos, a pesar de que los notificaron en días diferentes, todos traen la misma fecha de notificación. O sea, tal cual parece que recibieron todas las solicitudes de amnistía, se sentaron y dijeron, hoy, 8 de junio, se les niega a todos. Y todos traen la misma fecha. Los entregaron en diversos días, pero tal cual eso nos hace pensar, porque ni siquiera fue algo formal, ¿no? Por ejemplo, hay compañeros que les dijeron, no te voy a dar nada. ¿Por qué? Porque simplemente no les dejaron ningún documento. Entonces, esto sí es, pues, preocupante, ¿no? Cuando salgan con respuestas como de, ahora resulta que sorpresivamente eres indígena, ¿no? Ya te enteraste que la ley de amnistía favorece a grupos vulnerables como personas indígenas, ahora sorpresivamente tú ya te autoadscribes indígena. Ya. Son respuestas absurdas, ni siquiera están fundamentadas, ¿no? Entonces, tal cual, nos estamos ya, pues, acercando a donde pensamos llegar, ¿no? Tal cual, atender al Poder Judicial contra la pared, porque es lo que pretendemos. Porque realmente, si quieren recibir aplausos, pues que hagan bien las cosas. Que hagan bien su trabajo, yo creo que toda la ciudadanía les aplaudiría y les agradeceríamos. Pero aparte de que hacen mal las cosas, no lo quieren reconocer. Y aparte se aferran y se aferran a decir que no, que sí trabajan bien cuando las pruebas son evidentes, como en este caso, ¿no? O sea, no es posible que el chico esté en dos lados, como en el otro caso, no es posible que un niño de 5 años se ponga a delinquir, ¿no? Como en el caso de Daniel, que por 3 segundos que lo vieron lo reconocen. O sea, son realmente cosas absurdas. Y tenemos otros casos más de que lo reconocieron porque por las orejas, que por la silueta, o sea, tú dices, ¿cómo es posible que porque alguien le vieron las orejas lo reconoce? O sea, la silueta, ¿cuál silueta? O sea, realmente no hay bases, no hay pruebas ni técnicas ni científicas que robustezcan estas testimoniales que se vienen derivando del testigo singular. Entonces, todo eso pues está realmente muy mal elaborado y es lo que estamos tratando de evidenciar. Y precisamente por eso la visibilización de los casos. Te agradecemos el espacio, Arturo, como siempre. Y es importante hacerle hincapié también a los compañeros, pues que se den a la tarea de hacer lo que está haciendo aquí el compañero. Estudiar el caso, conocerlo, analizarlo y plantearlo. Venir y plantear las cosas tal cual fueron. Pasó tal día y no es posible por esto y no es posible por lo otro. Porque ahí efectivamente uno se da cuenta que la gente conoce sus casos y que están involucrados y que definitivamente es la forma de demostrar que son inocentes, porque lo saben y porque lo tienen. Y pues eso, doctor. Gracias. Quiero agregar lo siguiente, porque lo hemos mencionado y no lo vamos a dejar de mencionar. Lo que para la autoridad son casos excepcionales, pero que estamos viendo esta serie de irregularidades, donde incluso yo quiero ponerle esto al señor Ricardo Sodi. Esperemos que un día lo escuche, que lo vea, a ver si alguien le dice. Oiga, véase este video donde le dicen a usted lo siguiente. Entregan estas respuestas porque las contestaron todas el mismo día. O sea, así, nada más le pasaron la pluma así. No. Cuando había esto de ir una participación del Poder Legislativo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la sociedad civil a la cual invitaron, que estuvieron en reuniones, que estuvieron con el compromiso de que esto iba a avanzar, que iba a haber jueces de ejecución. Y lo que es lamentable es que incluso a los muchachos, estando en el penal, hubo personas, obviamente las autoridades, que les dijeron, esta ley no es para ti. Ni hubo jueces de ejecución, ni hubo apertura por parte del Poder Judicial. Señor Ricardo Sodi, si usted va a salir a dar discursos para, o va a mencionar que esto se trata de casos excepcionales, le vamos a volver a recordar casos que algunos no fueron en el Estado de México, pero que es una mecánica que se da en todo el país. Ahí está Israel Vallarta, sí, que fue un montaje, una fabricación. Acaban de detener al señor Luis Cárdenas Palomino en el Estado de México, en Naucalpan, el cual ha torturado, ha fabricado culpables, pero la persona que está acusada injustamente está todavía en prisión y tiene 14 años sin sentencia. Y está el caso de la indígena
Jacinta Marcial Francisco, acusada de haber secuestrado a policías AFIS. Eso es un caso excepcional. Eso es un caso que a muchos les podría dar risa, que tres mujeres indígenas hayan secuestrado a policías, supuestamente. Debería ser de dar risa si no fuera porque les roban años de su vida. Y está el caso de Israel. Y aquí está su papá, Daniel Rodríguez. Y aquí está Lady. Y aquí está doña María Luisa. Adelante, don Daniel. Y que quede bien especificado ahí. Me comprometo a enfrentarme a ese señor, que me muestre la carpeta, la leemos juntos, y que si hay una cosa que lo vincule, que le meta 200 años. Pero si no, que me explique por qué está dentro. Ya que él dice que son cosas excepcionales, no es excepcional. Habemos, como yo, habemos muchos. Entonces, yo me comprometo a hacer eso, que leamos el expediente juntos y que me diga si es culpable, le doy 200 como tú me dijiste, pero si no, que me explique por qué está dentro, ya que la carpeta está de cabeza. No hay una cosa que concuerde, no hay una cosa, que un acto de ellos que hicieron que esté de acuerdo para una sentencia. Es más, para llevarlo a juicio siquiera. No tuvo por qué ir ni a juicio, puesto que no había ninguna prueba. No hay una sola prueba que lo vincule a ese acto. Y aún así, lo mandaron a juicio y le dieron sentencia todavía. Gracias. Bien. No, gracias a usted, don Daniel. Y agregar que incluso don Daniel le tuvo que decir al abogado defensor, oiga, sí, mi hijo estaba en el penal. O sea, que el abogado no se dio cuenta, el abogado defensor. O sea, de verdad, que los familiares sean quienes les tengan que decir a los... Y que los jueces les tengan que decir a los fiscales, oiga, está mal su caso, corríjalo, como haga bien, si va a ser su montaje, perdón que lo diga así de esa situación, si va a ser su montaje, hágalo creíble. O sea, ni siquiera estoy diciendo si va a acusar, compruebe la culpabilidad. No, si vas a fabricar una culpabilidad, hazlo bien, porque mira, estás decir aquí. Nombres? Adelante, don Daniel, usted es libre de decir. Por ejemplo, la abogada de Barrientos, Carolina, bien claro dijo: ¿usted va a decirme cómo hacer mi trabajo? No. Yo no tengo que decirle cómo va a hacer su trabajo. Yo lo único que le estoy diciendo es que tiene que hacer lo que su trabajo le pide, nada más. No tengo por qué decirle cómo trabajar, pero haga bien su trabajo. ¿Y se lo dije a esa licenciada, de oficio. Uh-huh. Porque se molestan cuando uno les dice, oiga, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Usted no me va a decir cómo voy a trabajar. Y si no le gusta, búsquese otro. Es la contestación de ellos. Y eso... Sí, si me permites un comentario, Arturo. Adelante. Desafortunadamente, sí es algo con lo que se encuentran constantemente los compañeros. Cuando llevan el tema con los abogados de oficio, eso pasa. Desafortunadamente, no se encuentran con situaciones amables, a pesar de las circunstancias. A pesar de que les dicen que son inocentes y demás, ¿no? A veces ni siquiera siendo abogados particulares a los que les pagan, cuentan con ese apoyo. Por ejemplo, el caso de Raúl, ¿no? Raúl Martínez. Y la señora Miriam, ellos tuvieron un abogado particular. Y pues tal cual, la señora se tuvo que dar a la tarea de ir a hacer el trabajo de él. Fue a investigar, fue a conseguir videos, fue a conseguir evidencia. Cuando se supone que todo eso es trabajo del abogado al que le estén pagando. Y si desafortunadamente se topan con esa situación con un abogado particular, pues con uno de oficio se pone todavía más complicado. Pues vamos a seguir dando estos mensajes, que por cierto, dice Adriana Rodríguez, apoyando al señor Daniel Rodríguez, saludos desde Catepec. Y les agradecemos por sus mensajes de solidaridad para el señor Daniel y para su hijo Israel Rodríguez Montaño. Entonces, gracias, dice Valentín Neri, no les importa a los abogados de oficio. Ahorita, hace poco tuve un comentario de una persona, estamos haciendo unos trámites y algo me mencionó. Fíjense, ni siquiera es una situación como esta que estamos platicando, estas situaciones que ustedes conocen muy bien. Me dijo una persona, no los hagas enojar porque si no te van a hacer todo el trámite más difícil. Así. Y lo que dijo el señor Daniel es muy cierto, yo no le estoy pidiendo, es lo que le pide su trabajo. Es su obligación, para eso le pagan. Yo le estoy agregando esa parte, no lo dijo el señor Daniel, pero pues es eso, ese es el punto nodal,
es lo que le pide su trabajo, no lo que le estoy pidiendo yo. Yo únicamente le estoy recordando que usted tiene un trabajo, una encomienda, para eso recibe usted un sueldo. Yo le agrego eso, pero don Daniel lo resumió así, es lo que le pide su trabajo. Y por sí, eso hay que seguir insistiendo. Bueno, don Daniel, ¿quiere agregar algo más para cerrar la entrevista? Nosotros vamos a hacer nuestro pase de lista y unos comentarios con Lady Coneve, pero le queremos agradecer y a usted, a su lucha, a defender la inocencia de su hijo, y a doña María de los Ángeles García Zambrano, también, que anda ahí en el chat, le mandamos muchos saludos. Pero si nos quiere agregar algo más, don Daniel, y recordándole solamente, que este espacio es permanente. Solamente darle gracias a todas las personas que hicieron posible esto. A la señora Mari, muchas gracias, de verdad, porque sí, ya llega el momento que uno ya no sabe qué hacer. A pesar de que sepa, como dice usted, que tengo bien estudiado el expediente, sí, pero aún así la impotencia lo turba a uno, lo hace más menso a uno, que aunque sepa, ya no sabe qué hacer. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esto. Gracias a usted. Gracias a todos. Gracias, don Daniel, y le mandamos un gran abrazo, recordándoles que este espacio es permanente para la exposición de esto, que decimos, ustedes no se preocupen por decir, disculpe por ser repetitivo, no, sean repetitivos, sean insistentes, sigan con esta lucha, porque ya lo dijimos, si se tiene que hablar 50 veces del mismo caso, vamos a estar, y discúlpenme las malas palabras, ahora sí voy a decir una mala palabra, pues los vamos a estar chingui chingue a las autoridades para que hagan lo que su trabajo les demanda. Ni más ni menos, no para que se estén metiendo dinero al bolsillo o estén metiendo a los muchachos a la cárcel, no solamente muchachos, eso es el gran número, pero hay papás, hay mamás, hay hermanos, hay un montón de gente que no tiene que estar en la cárcel y ahí están. Don Daniel, pues para cerrar la entrevista y reiterarle a usted, a doña María de los Ángeles y a quienes están aquí en el chat que han estado también entrevistados, pues que está abierto el espacio para que ustedes hablen. Gracias. Le mandamos un abrazo, don Daniel, y bueno, muchas, nos estamos en contacto. Gracias. Híjole, pues esta situación, y Lady, Eve, para que hagamos nuestros comentarios finales, y hagamos nuestro pase de lista, que recordándole al señor Ricardo Sodi, titular del Poder Judicial, nuestra lista sigue creciendo. No son casos excepcionales. Adelante, Lady. Bueno, pues primero, como ya dije, creo que debemos seguir este ejemplo del señor Daniel, que se esfuerza por estudiar, por saber, y me asombra lo que dijo, no es verdad. A veces, aunque sepas, pareciera que se pasan y pisotean las leyes y no les importa. Hay leyes, pero lo que no hay es justicia, verdadera justicia. Y para las personas que fueron víctimas de un delito, pues ni para ellas hay justicia, porque probablemente la persona que en verdad lo secuestró, o más bien es así, sigue fuera, mientras que ustedes desgraciaron la vida de una persona, sin darse cuenta. Y algunos ya con conocimiento de causa, solo ellos saben por qué lo hacen, pero no me gustaría estar en sus zapatos, porque hay un dicho muy bien dicho, cuando escupes para arriba te cae en la cara. Y a veces yo creo que no pedimos otra cosa, como dice el señor Daniel, solamente pedimos justicia. Y así como lo dice el primer informe sobre personas injustamente presas en el Estado de México, si mi hijo fuera culpable, que ahí se quede. Nuestro amor, yo dije, no nos ciega, nos abrió los ojos a una realidad que no veíamos, que era la fabricación de culpables en el Estado de México. Ahora ya es evidente esta fabricación de culpables y es lamentable el actuar también de los defensores. O sea, no deberían de tener ese nombre, defensores, no, les queda grande ese nombre de defensores. Porque un defensor es eso. Yo como le dije al defensor de oficio, bueno, ¿usted es el juez o es el defensor? Porque me dijo, no, tu hermano es culpable, y ahí dice que es culpable y es culpable. Y yo dije, pero perdóneme, o sea, ¿cómo va a ser culpable si usted es el que lo va a defender? O sea, dígame, si usted es el juez, pues entonces yo me equivoqué al venir a hablar con usted, ¿no? Pero desgraciadamente ellos tienen también, ya creo que esa consigna de decirle a los muchachos, declárate culpable, porque con perdón de ustedes ya chingaste a tu madre, porque así se los dicen.
y no les da vergüenza decírselo, los forman a varios y ahí los paran y dicen, tú confeso y tú confeso. Y todos confesos. Y quienes ya aceptan, desgraciadamente, se van a un juicio abreviado y terminan pagando por un delito que no cometieron. Y los que no aceptan, pues también, porque ya la consigna es que van a pagar, aunque no lo hayan hecho. Y justo se convierten en eso, pagadores de delitos que no cometieron. Entonces, pues aquí sigue nuestra insistencia y el llamado también al Poder Judicial a que atienda esto, que no solamente sea un discurso o que diga que nos dice, pero que la realidad no es esa. Y ellos lo saben, que no es la realidad. Entonces, ya existe también ahorita la nota que sacaron en el donde ya el propio poder perdón, el poder la Comisión Legislativa de Amnistías va a retomar los casos que ya cuentan con un pronunciamiento de CODEM, y desde acá los saludamos y decimos gracias, que no permitan que jóvenes inocentes sigan pagando por delitos que no cometieron, que se haga valer ese espíritu legislativo, y como se lo dijimos en el informe, que ellos tengan ese valor y esa satisfacción de mirar a sus nietos cuando ellos y les digan que lucharon por gente inocente y le otorgaron su libertad. Que puedan decir que son hombres y mujeres que no se callaron ante la injusticia. Entonces, a los diputados, eso es lo que les pedimos. Que hagan valer la ley de amnistía que ellos aprobaron en el Estado de México. Y nuevamente, don Daniel, muchísimas gracias por su entrega, su compromiso, esa gran habilidad que ha adquirido al estudiar su caso. Para mí usted es un ejemplo que muchos de nuestros compañeros deberían de seguir acá. Estudiar, aprender. Estudiar, aprender. Hay una consigna que así lo dice en el magisterio, estudiar, aprender para el pueblo defender. Entonces vamos a hacer eso. Y gracias, Arturo, nuevamente por siempre darnos voz. Adelante, Eve, y gracias a ustedes, Lady y don Daniel. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Adelante, Eve. Gracias, Arturo. Pues me sumo a las palabras de Lady, y a lo mejor nada más agregar el lo que siempre decíamos, ¿no? El Estado de México puede ser punta de lanza para que más estados se unan y luchen por obtener algo como una ley de amnistía, ¿no? O sea, tal cual vemos que al menos esta ley es un poco más amplia que la federal, y digo, no ha sido como pues el alcance que quisiéramos, pero pues ha tenido un mayor alcance igual que la federal, ¿no? Tal cual la federal no ha liberado a ninguna persona, y en este pues vamos paso a paso, pero hemos ido ahí, ¿no? Y pues nada más, a lo mejor un poco abonar también a lo que comentabas, Arturo, sobre que personas que no deberían estar en prisión, ¿no? Que son inocentes. Yo creo que también está el tema que es evidente de la fabricación de culpables, porque pues hay personas que se supone, según la ley, son inimputables, ¿no? Que no deberían ser juzgados, y hay personas con situaciones de discapacidad dentro de las prisiones. Hay personas que inclusive andan comiendo tierra, comiendo piedras por la situación de discapacidad que tiene. Entonces es preocupante, ¿no? Ayer le comentaba a Lady que por ahí escuchamos el caso de un chico que anda en silla de ruedas y lo están acusando de robo a casa habitación porque se brincó la barda de una casa y se metió a robar. Y está en silla de ruedas. O sea, así de absurdos son las acusaciones y la fabricación de estas carpetas que hacen. Y aún así se atreven a decir que son casos aislados, que son errores humanos. Pues no, fíjate que cuando estuvieron precisamente en esa reunión con el magistrado Sodi, el profesor Oscar le dijo, pues yo soy un error. Soy un error y estoy aquí. Y a mí nunca me han ofrecido una disculpa, ¿no? Y tal cual Sodi simplemente se voltea. Y a lo mejor más que el querer las disculpas es que querer que se reconozca que efectivamente no hay un sistema de procuración e impartición de justicia adecuado. Más bien imparten injusticia. Y que dejen de pues meter a gente inocente en prisión. Eso es lo que tal vez quisiéramos en vez de una disculpa. Y que le dieran obviamente la libertad a las personas que están injustamente en prisión. Y pues agradecerte el espacio, Arturo. Y pues como comentaste hace rato, ¿no? Con don Daniel no le podemos decir bienvenido.
pero sí agradecerle por esa entrega, por ese valor, por esa lucha y por el involucrarse de verdad a estudiar su caso. Y pues aquí en conjunto con Haz Valer Mi Libertad, el Ceferino, Juntos por la Libertad y otras organizaciones más, como comentaba Saturo Documenta, las chicas que están luchando por la libertad de Marcos en Argentina, otras organizaciones que también son como Ambero de Canadá, se están sumando a toda esta lucha. Es una lucha que queremos llevar a nivel internacional. Y pues decirle a los compañeros que sigan, que no desistan, ¿no? Nuevamente recordar que esto es una lucha de resistencia, más que de velocidad. Y pues gracias por su valor. También Lady, eres un gran ejemplo a seguir. Muchísimas gracias por tu entrega. Gracias por el espacio, Arturo, como siempre. Vámonos a nuestro pase de lista para hacer ya nuestro cierre de programa. Y nada más quiero agregar rapidísimo. Este tipo de cosas, vuelvo a mencionar, tal vez a las personas que no conocen la problemática les podría dar risa. A cualquier persona le podría dar risa el decir, una persona en silla de ruedas fue acusada de meterse a robar a una casa, que se brincó una barda. O sea, de ese nivel, ¿eh? Que a un muchacho lo detuvieron porque iba sucio, que esa fue la forma en la cual identificaron, porque sus ropas estaban sucias. Que un muchacho que estaba dentro de un penal, por cierto, acusado de cosas que después recibió absolutorias, lo detuvieron en dos lugares diferentes, cuando él estaba en un penal. Que una persona supuestamente cometió delitos cuando tenía 5 años. Ese tipo de cosas deberían causar risa, pero no nos causan risa porque hay personas que están perdiendo años de su vida, acusados injustamente, y sus familias están sufriendo por ello. Y volvemos a mencionar, aquí se ha visto y se ha demostrado que son personas inocentes. Y la autoridad, con toda la desfachatez, con todo el cinismo, dice que son casos excepcionales. Oigan, una persona en silla de ruedas se brincó una barda. Señores, de verdad, ¿qué tipo de acusaciones hacen? Y le roban a una persona su vida. Su vida. Vámonos a nuestro pase de lista, que le volvemos a decir, señor Ricardo Sodi, oiga, este número de personas va creciendo y estas personas tienen nombre, tienen voz, tienen rostro y aquí están sus familiares para dar la cara. Yisrael Rodríguez Montaño, Alberto Jael González, Marvin Ricardo Garnica Blas, Herminio Velázquez, David Guillén, Gerardo Sánchez Díaz, Vidal García Albarrán, Edmundo Enrique y Heriberto Santiago Lorenzana, David Gregorio Paz Rivas, Pascual Aguilar Reyes, Eduardo Rebollo, Silvia Salazar Monroy, Óscar de Matías Ventura, Pedro Alexandro Fonseca, Cristóbal Juárez Pérez, Marcelino López Vázquez y Dani Humberto Núñez Mancilla, Raúl Julio Escobar Poblete, Kenny Hernández Montalbán, Zenaido Hernández Martínez, Luis Salvador Escartín González, Alexis Horacio Ramírez, Antonio Barragán Carrasco, Raúl Martínez Vázquez, José Fernando Rodríguez Sánchez, Héctor Michel Lemus González, Carlos Martínez Reyes, Daniel González Romero, Martín Tapia, Tomás Gabriel Crisanto y a su hija Liliana Gabriel Flores, que en paz descanse todo nuestro amor, Jorge Rivera Sánchez, Luis Alberto Hernández Telles y Kevin Michel Hernández Hernández, Ernesto Moranchel Zúñiga, Joel Arias Estrada, Vieri Antonio García Soto, Gustavo Martínez Uribe, Antonio Candelaria Reyes, Miguel Ángel Juárez y Jorge Daniel Juárez, Carlos Alberto Estrada Montoya y Daniel Plácido, que no son casos excepcionales, que son nuestros injustamente presos que requieren de una autoridad que, como han mencionado, don Daniel, Lady, varios de nuestros compañeros, que no se les está pidiendo nada excepcional, sino que hagan su trabajo como se lo demanda la ciudadanía y como tienen el encargo por parte de ese puesto que recibieron. Se requiere de una amnistía que cumpla. Y señores del Poder Judicial, dejen de estar, yo no sé si decir jugando, porque están jugando con vidas de personas. Dejen de estar jugando y toman y asuman la responsabilidad que les demanda la sociedad del Estado de México y de este país. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Bueno, recuerden que cada 15 días, ahora va a ser los lunes, cada 15 días, con la gente del Ceferino Ladrillero, y todos los martes, eso sí, los martes todas las semanas, abordando estos casos que nos duelen, y más que dolernos,
vemos que las familias se están organizando. Me despido de ustedes, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, don Daniel. Muchísimas gracias. Gracias.